Muy buenos días a todos. Eh, una semana más. Vamos a hacer el resumen semanal para que podáis ir directamente a donde os interese más. Esta ha sido semana de elecciones, evidentemente. ¿no? Empezó la semana con el escrutinio del domingo y los resultados sorprendentes que hubo en toda España y terminó con el recuento del voto cera, del voto de residentes ausentes. y bueno, que nos trajo pues una coña más que es a a Danero como diputado. Empezamos la semana pues reaccionando a los resultados electorales, e analizando qué es lo que iba a pasar. En aquel momento veíamos que el PP tenía escasas posibilidades de llegar a conformar gobierno, necesitaría el apoyo fuera del gobierno, tanto de Vox como del PNV, y son dos partidos pues bueno, realmente difíciles de poner en, de acuerdo. ¿no? Entre otras cosas, aún recuerdo en, una, en, en un programa, en una tertulia de la sexta noche, a Ortega Smith diciéndole a Aitor Esteban que, que si llegaban al poder ilegalizarían el PNV. Entonces, pues bueno, no, no creo que sea una manera muy fácil de llegar a acuerdos. Pero bueno, que el PP lo tiene mal, pero el PSOE no lo tiene mucho mejor. El PSOE en aquel momento, antes del recuento del voto CERA, necesitaba el voto afirmativo de Ribatasuna, del Partido Comunista, creo que ahora se llaman Euskal Herria Bildu y Sumar. Bueno, de Ribatasuna, del Partido Comunista, del PNV, del Bloque Nacionalista Gallego y necesitaban aquel momento de, perdón, de ERC y necesitaban aquel momento de eh, la abstención de just Formen, de CIU, de, vamos, de Juntz percat. Necesitaban en todo eso. Ya en aquel momento lo veíamos difícil. Estábamos el martes hablamos de que eh un escenario que yo fui el primero y el único que lo decía que eh, lo más normal era ir a repetición de elecciones, que era imposible no solo ya llegar a una investidura con estos mimbres, sino después gobernar durante cuatro años. Eh, parece que ahora va empezando la gente a ir, como se dice por Galicia, a ir por los rejos, a ir por el camino, pero en aquel momento todo el mundo decía que ni de coña, que no iba a haber elecciones, repetición de elecciones, ni de coña. Bueno, ya empiezan algunos a decir que, oye, que igual sí. ¿Eh? Yo creo que lo más razonable es que vayamos a una repetición de elecciones y así lo decíamos el martes. El miércoles analizamos cuál puede ser el interés de Pedro Sánchez. Y el interés de Pedro Sánchez puede ser, primero, mantener... Eh, durante una temporada el gobierno en funciones para que los recortes que Bruselas le va a obligar a hacer diga que no es cosa suya que es cosa de pues de que de que la parálisis económica de que no le dejan hacer presupuestos de etcétera 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 ¿vale? vendernos que si fuera por él no estaría haciendo estos recortes pero que al estar en funciones no puede evitarlo y tal segundo hacernos ver que es que yo nunca pactaré con los independentistas, que habrá gente que se lo crea, y llevarnos a una repetición electoral. Por supuesto, será más español que un botijo, se envolverá en la bandera roja igualda y nos dirá que él jamás cederá ante el chantaje de un huido como Puigdemont. O de, o de Bildu o de no sé qué. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Profis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en el microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y Aprovecha las ofertas de la página web de Procis. En definitiva, repetición de elecciones, PP y PSOE subiendo, volvemos al bipartidismo y el resto de partidos en, en bajada. No es un mal negocio para Pedro Sánchez. Es un riesgo, pero bueno, es un tío que nunca le, nunca le molestó demasiado arriesgarse, por lo que parece. El jueves tuvimos. el análisis de las puñaladas internas que hay en Podemos. Y hay que, aquí tengo que decir que me estoy relamiendo. Es decir, yo os lo, lo avisé hace meses cuando estaban negociando Podemos Consumar. Os dije que Yolanda Díaz no quería a la gente de Podemos en su grupo parlamentario porque le iban a montar pollos, porque iban a, a votar por su cuenta, porque le iban a levantar la mano. Es por eso que no quiso tener eh, de ninguna de las maneras a Irene Montero ni a Jone Belarra dentro de su grupo parlamentario, porque entonces liderarían la facción, etcétera, etcétera. Bueno, pues está viendo. Ahora Pablo Iglesias ya dice que Podemos negocia directamente con Pedro. Pedro Sánchez, que tiene entidad propia dentro del grupo de Sumar y que ellos van por libre, pues no, no iba tan desencaminada, ni Lady Paro ni yo lo teníamos claro: el intentar esperar. Fidelidad por parte de la gente de Podemos es absolutamente ridículo y lo están demostrando. Tampoco descarto que la ley lo suficiente como para que la repetición de, elector, de elecciones perdón, venga dada por los propios miembros de Podemos. Un sin Dios. El viernes hicimos un análisis de cómo a veces puedes ganar las elecciones o puedes conseguir mayorías parlamentarias más grandes y a la vez te escoñas. ¿no? Analizamos un poco lo que es el resultado electoral cómo estamos, lo mal que lo va a pasar eh, el Partido Socialista, aunque, aunque pudiera conformar gobierno. Daos cuenta de que tenem, te, tiene que conseguir el voto afirmativo absolutamente de todos los partidos del espectro político, de izquierda y nacionalista, para sacar cada ley, para sacar un presupuesto. Decíamos de coña que si se hubieran presentado a las elecciones y sacaba un escaño, eh, la Asociación de, de Peluqueros de Calatayud también necesitaría la, el voto de la Asociación de Peluqueros de Calatayud. Por tanto, un auténtico sin Dios. Lo tienen muy, muy, muy complicado. A esto le podemos sumar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual ni va a pasar ningún estatuto de autonomía nuevo, no puede prometer nada en ese sentido Pedro Sánchez, eh, ni leyes orgánicas, en fin, va a tener que gobernar mediante decreto ley, porque si lo manda por ley ordinaria en el Senado van a retrasarlo todo lo posible, el trámite de enmiendas se va a alargar, que es lo que han hecho estos sinvergüenzas con la ley ELA, eh, tampoco te creas que, que sería la primera. Vez y los van a tener meses empantanados antes de que puedan sacar una puñetera eh, ley. A, a esto hay que sumarlo: que el Partido Popular tiene la mayoría en prácticamente todas las comunidades autónomas y en la mayoría de ayuntamientos importantes en España. Con lo cual, el Partido Socialista va a estar en una enorme fragilidad y soledad, que no hay ser humano que aguante cuatro años. Bueno, igual Pedro Sánchez sí, pero no hay ser humano que aguante cuatro años esto. Y tuvimos la gran sorpresa el sábado. El sábado, con el recuento del voto CERA, tuvimos la sorpresa de que pierde un diputado el Partido Socialista y gana un diputado el Partido Popular. ¿Y quién es este diputado? Adanero, el ex de UPN, que fue el azote del gobierno y de sus pactos vergonzantes con R. Batasuna. Es una gran noticia que además cambia mucho las cosas, porque ahora están 172 a 171 y ya no les vale con la abstención de Just Forment. Ahora mismo necesitan su voto a favor para la investidura. Y esto va a ser muy, muy, muy caro. Hay una entrevista de hace una semana, después de las elecciones, en el ARA de Pusdemont, que dice que no va a investir a, a Pedro Sánchez como presidente, porque miente. Y además dice una cosa muy gráfica. Tú le comprarías un coche de segunda mano. En definitiva, que ha sido una semana potentísima, que no nos va a faltar contenido este mes. Ya os digo yo que no. Por cierto, muchas gracias a... Por el éxito del vídeo de ayer, de Adanero. En estos momentos llevamos más de 60.000 visitas y más de 600 nuevos suscriptores. Bienvenidos a los nuevos. Espero que os guste el canal y que os quedéis. Y el resto ya sabéis, por favor, darle like a este vídeo, compartirlo, suscribiros al canal y activar todas las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Por otra parte, sabéis, todos los lunes tenemos, ahora, bueno, habitualmente los martes, todos los martes tenemos vídeo solo para miembros del canal, en el que explicamos juicios en los que hayamos sido parte, en los que hayamos participado, etcétera, etcétera. El primero fue el juicio de Sergio de UTBH contra Yolanda Domínguez. El segundo vídeo fue el de Cristina Seguí, que fue agredida por una horda de pancatalanistas en eh, Valencia. Los tenéis en el apartado de miembros. Los tenéis ahí por los que no lo hayáis podido ver en directo, lo podáis ver el martes. Tendremos un nuevo vídeo que veremos eh, cuál va a ser, probablemente el de Adrià de Libertad y lo que surja contra Joan Planas. Así que ya sabéis, si queréis ver esos vídeos, creo que merece la pena haceros miembros. Es muy poquito dinero y es un contenido muy jugoso en el que se aprende mucho derecho y que os va a gustar. Así que un saludo y hasta mañana. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la burocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.